Hoy vamos a abordar las facultades de la Asamblea Nacional para reformar la constitución política de la República de Nicaragua, pero además vamos a conocer de las últimas reformas constitucionales que se han aprobado aquí en el Parlamento nicaragüense. Eh, ¿Qué es una reforma constitucional? Las reformas constitucionales son las transformaciones que se hacen a la constitución siempre y cuando se encuentre legalmente vigente. Eh, las, las reformas constitucionales eh, son una necesidad para adecuar la realidad jurídica a la realidad política de un país. Eh, ¿Cómo se establecen? Las reformas constitucionales, las reformas están establecidas en la misma constitución política de la República de Nicaragua. Y así el artículo 191 de la constitución establece que es facultad de la Asamblea Nacional reformar parcialmente la constitución y también para reformarla de forma total. Eh, Quienes tienen iniciativa para presentar una reforma constitucional, eh, tiene iniciativa el presidente de la República y, o un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional. Esto es para presentar la iniciativa ante la Asamblea Nacional. La reforma parcial este, ¿tiene, que, tiene que ir. Eh, bien fundamentada con su exposición de motivos y debe de señalar de manera clara los artículos a reformar. Y si ese artículo no se va a reformar de manera total, este, se señala de manera explícita qué aspectos de ese artículo te, son los que se van a reformar. La reforma eh, tiene que ser aprobada en dos legislaturas. ¿Verdad? Como lo acabamos de ver el año pasado, aprobamos cinco reformas en, el año, en la legislatura del año 2023 y las concluimos en enero de este año aprobando la, en segunda legislatura. La aprobación de la reforma requiere eh, del voto favorable de, del 60% de los diputados de la Asamblea Nacional. y ¿Quién firma, quién sanciona esta ley de las reformas constitucionales? La sanciona el presidente de la República. Se llama sanción porque es la firma, pues que una vez que, 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 que la ley ha sido aprobada en la Asamblea Nacional y los autógrafos firmados por el presidente de la Asamblea y la, secretar y la primera secretaria de la Asamblea Nacional, Luego, en, en, en todo el proceso de formación de la ley, se establece que toda ley después es sancionada. Sancionada quiere decir firmada, rubricada por el presidente de la república, ¿verdad? Entonces, este, entonces luego pasa al presidente de la república para luego mandarla a su publicación. ¿Qué es la diferencia de esto? Lo que señalábamos anteriormente, que en las leyes ordinarias. El presidente de la República, si no está de acuerdo, puede hacer uso de su derecho al veto, que se lo establece en la misma constitución. Pero en el caso de las reformas constitucionales, el, el presidente de la República no puede hacer uso del derecho al veto. Vamos a hablar de, de las reformas que se aprobaron este año, pues en segunda legislatura aquí en la Asamblea Nacional. Entonces, hemos estado hablando de cinco reformas constitucionales. Reformamos, en primer lugar, el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. ¿Y a qué se refiere esta reforma del artículo 21? Tiene que ver con la pérdida de nacionalidad de los traidores a la patria. Entonces, hay gente que te pregunta y te dice, ¿y cómo definís quién es un traidor y quién no es un traidor a la patria? ¿Verdad? Entonces, nosotros habíamos aprobado hace unos años anteriores la ley 1055, pues a la que le llamamos ley de soberanía nacional, ¿verdad? Entonces, en esta ley se establece quiénes cometen el delito de traición a la patria, ¿verdad? Y, y queda muy bien definido. ¿Quiénes son las personas, pues los que menoscaban la soberanía nacional, los que se van al exterior a pedir sanciones, los que fomentan la guerra, los que fomentan golpes de Estado, los que, los que con, con auxilio de, de, de financiamiento extranjero este, a, realizan actividades para, para desestabilizar el gobierno nacional? Entonces, todo. Hay una serie de, de, de requisitos pues, que, que definen a una persona como traidora a la patria, pero también este, para que se aplique lo establecido en el artículo 21 de la Constitución, esa persona tiene que haber sido condenado o sentenciado mediante, mediante un juicio por un juez competentes para que lo declaren este, traidor a la patria o que lo condenen pues, mediante una sentencia firme eh, de, dentro de los, de los delitos que lo, que que lo juzguen, este, entre ellos sea el de traidor a la patria. Aprobamos eh, la reforma al artículo 97 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Entonces, el artículo 97 establece, eh, o dentro de ese capítulo, pues el capítulo quinto de la Constitución, establece cuáles son los órganos encargados de la soberanía nacional, de garantizar la seguridad ciudadana, y dentro de esos órganos está la Policía Nacional. Aquí es importante mencionar que en 1995 en las reformas que se realizaron en este Parlamento en 1995 se quiso desvirtuar el papel original o el carácter original de la Policía Nacional y era su carácter original cuando se creó la Constitución era de un cuerpo armado que al igual que el ejército de Nicaragua garantiza la soberanía nacional y la seguridad ciudadana del país, la seguridad ciudadana de los nicaragüenses. Entonces, ¿qué pasó? Que este, con esas reformas de 1995 se le desvirtó ese carácter de cuerpo armado a la Policía Nacional y eh, con estas reformas que aprobamos este año <coughs> en segunda legislatura, se le restablece a la Policía Nacional su carácter original, ¿verdad? De cuerpo armado. ¿Por qué? Si la policía es parte del muro de contención en contra del crimen organizado y en contra del tráfico internacional de estupefacientes. Entonces, es un cuerpo armado que está día a día en la defensa de la soberanía y de la seguridad ciudadana de este país. Y además al igual que el ejército, está subordinado al presidente de la República como jefe supremo de estos dos cuerpos armados en la nación nicaragüense. Reformamos el artículo 138 de la Constitución Política. Entonces, ¿qué, qué perseguimos o cuál era el objetivo fundamental con la reforma al artículo 138? Era suprimir a la asamblea nacional la facultad de elegir al procurador o procuradora, al subprocurador o subprocuradora de los derechos humanos ¿verdad? entonces se suprimió de, la, de, la, de este artículo 138 esa facultad a la asamblea nacional y se traslada mediante una ley que se aprobó casi paralelo a la reforma este, la facultad a la Procuraduría General de la República. Entonces, eh, ahora la Procuraduría de los Derechos Humanos está bajo la conducción de la Procuraduría General de la República, pero también pues, tiene su propia ley creadora y, y su propia ley que, que dirige pues, los destinos de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Aprobamos la reforma al artículo 159 de la constitución política de la República de Nicaragua. ¿Qué había pasado aquí? Igual que la reforma que desvirtuaba el papel de la Policía Nacional del 1995 en los gobiernos neoliberales, también se estableció una reforma en donde, eh, a diferencia de los demás poderes del Estado o de las demás instituciones del Estado, a la Corte Suprema de Justicia, se si le asignaba el 4% del presupuesto general de la República de Nicaragua. Entonces, con esta reforma, ¿qué fue lo que se pretendió? Este, homologar a, a todos los poderes del Estado. ¿Por qué? Porque ese privilegio no lo tenía la Asamblea Nacional, ese privilegio no lo tenía el Consejo Supremo Electoral, ni lo tenía ningún otro ministerio de, de nuestro país. Entonces, lo que se hizo fue homologar, y ahora ya no se establece que este, a la Corte Suprema de Justicia se le asigna un 4%, sino que igual se dice la reforma que ahora se le asigna un presupuesto suficiente para desarrollar sus funciones como poder del Estado. También, se reformó el artículo 165 de la Constitución Política. Eh, en esta reforma este, se derogaron los numerales 4, 5 y 6 de este artículo y es que se suprime a la Corte Suprema de Justicia la facultad de, eh, de dirigir, controlar, eh, nombrar a los registros públicos de la propiedad inmueble y mercantil de la República de Nicaragua. Eh, porque antes los registros estaban bajo la dirección de la Corte Suprema de Justicia, entonces este, si los registros estaban bajo la, la administración y la dirección de la Corte Suprema de Justicia, ellos tenían la facultad de nombrar. Los registradores departamentales, los registradores nacionales, los registradores auxiliares de las distintas dependencias de los registros públicos. Entonces, ahora con la reforma de este artículo 165, esta facultad pasa a la Procuraduría General de la República de Nicaragua. ¿Y por qué pasa a la Procuraduría General de la República? Porque creo que esto tiene una lógica, pues. Esto tiene una lógica. ¿Por qué? Porque la Procuraduría es la que tiene por años de, de venir trabajando en función del ordenamiento jurídico de la propiedad en este país. Es la, es la Procuraduría la que emite los títulos de la, de la propiedad, es la Procuraduría la que sanea una serie de conflictos en propiedades, es la Procuraduría la que ha venido ordenando todo el sistema que tiene que ver con la propiedad inmueble en este país. Entonces, lo lógico es que los registros pasen bajo la facultad y la dirección de la Procuraduría General de la República. Creemos que es una reforma muy acertada para el ordenamiento jurídico de nuestro país. De esta forma, hemos explicado al pueblo nicaragüense en qué consiste una reforma parcial a la constitución política de la República de Nicaragua, en qué consiste una reforma total, quiénes son los que tienen la iniciativa y también hemos explicado a nuestro pueblo este, en qué han consistido las cinco reformas constitucionales que esta Asamblea Nacional realizó o inició en el año 2023 y concluyeron en esta segunda legislatura en el año 2024. Hemos explicado de manera muy rápida, pero creo que de manera muy clara a nuestro pueblo en qué ha consistido cada una de estas cinco reformas que son tan importantes para el desarrollo jurídico, político y social de nuestro pueblo nicaragüense.